Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Estamos leyendo desde la carta de Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Y así continúa esta palabra del Señor. Santiago, lo ánimo que está añan en Yeina. Santiago, queridos amigos, como discípulo del Señor, y cuapona lleva peñan de Yara, caminó con él, uno de los primeros en ser llamados justamente por Jesús. Y aquí entonces escribe toda su experiencia y nos anima a nosotros como primer obispo también de Jerusalén a su comunidad cristiana. Santiago es muy concreto, muy directo. Lo primero que nos pide, como siempre, como ya hemos escuchado también de Pablo, la paciencia. Es el primer elemento, porque la paciencia es lo que dice, nos muestra esa virtud probada. Upeago dice, si nosotros entramos en la paciencia, en la búsqueda ciertamente, que vamos a llegar a nuestro objetivo. Luego la virtud probada. Y luego va continuando que esa paciencia va acompañada directamente de las obras perfectas. En la medida en que añade entonces yaguatajina y yapojina con paciencia lo que el Señor nos pide, ani que ñañez anima y se obeina, vamos a llegar a conquistar estas obras que el Señor nos está pidiendo. Recordemos que Santiago nos habla mucho de las obras, la fe que se demuestra por medio de nuestras obras, las obras del bien, las obras de seguir verdaderamente lo que el Señor nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.